quiere. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Pues bienvenidos y bienvenidas, hermanas y hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Tú, que has venido al mundo para que todo hombre y toda mujer te conozca y llegues siempre a la plenitud de la verdad, Señor, ten piedad. Dios del amor, tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos perdone todo aquello que nos separa de ti, de los hermanos, incluso de nosotros mismos, y nos lleve un día a la vida eterna. Oremos. Si justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo cielo. El cielo es encontrarse con Él, con el niñico, es encontrarse con Jesús. Y por tanto nosotros no creemos en un Dios, como decían, que está pues eso, allá arriba en el cielo, que a saber tú a dónde estará. No, no, es un Dios que que ha entrado en el mundo igual que vosotros, igual que nosotros, o sea, de una mujer. María se quedó embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo, del Hijo de Dios. Por tanto, Él, Jesús, que es el Hijo de Dios, ha entrado igual que nosotros. Podría haber entrado en el mundo de otra manera. Por eso es Dios, no sé, de repente, o no sé qué, o a través de... No, no, lo mismo. Encarnándose de una mujer. A la gente mayor, a los letrados, a los sumos sacerdotes y tal. Allí en la sinagoga, pensaba que era judío, Jesús. Y estaba con los judíos explicándoles la Torá. Y los padres durante 3 días buscándolo. Y su madre preocupada, ¿a dónde estará Jesús? Que los fariseos tenían, pues es absurdo. Y que los fariseos y los letrados que pensaban que eran los más buenos y los más justos, resulta que eran los más hipócritas y los más cínicos. Cuando Jesús señala con el dedo como unos pecadores y en cambio perdona a la mujer pública. Cuando perdona al publicano, cuando acoge a los niños, cuando acoge a las viudas, todo eso revela, pero de manera impresionante. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Falta explicación, me sobran las palabras. No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada. Amor, no es casualidad. Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada. Que me castigó.
presa se va. La capilla ahí es donde está. ¡Olé, olé, 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 olé! Pasarlo bien. Podéis ir en paz.